Esto era solamente una pequeña idea de lo que podría ser el sector esqueleto. Wow. Que todavía no lo es. Es como una pequeña simulación un poco de un lado. Entonces, hay dos sensores que funcionan, pero vamos un poco justito de tiempo. Bienvenidas a la última presentación de esta serie de residencias que hemos llevado durante 2011. Han sido más que 20 residentes mezclados internacional, Estado español, gijoneses, asturianos. En este proyecto creo que la Quimera Rosa han reunido muchas de las preocupaciones y temas que hemos tocado durante nuestro trabajo de este año. Los residentes son el motor. A veces hay concentraciones más grandes de ellos, a veces menos. Entiendo a los residentes como artistas que usan estos espacios. Y ha sido para mí una gozada, para mí, de conocer toda esta gente, de encontrar estas líneas de investigación. Para mí, la Quimera Rosa es un buen final porque reúne temas que nos preocupan mucho. Las cuestiones de género, las cuestiones del cyborg, la relación de la persona con la máquina, la telepresencia, los sensores, la relación con el cuerpo, las plantas, la tierra entera. A la tierra entera. Los invitaré a estos próximos días de mirar cómo los vídeos que tenemos al fondo ilustran también algunos de estos temas que tocamos en el verano, pero que seguimos y hemos tocado todo este verano. La performance, que será otro tema fuerte del 2012 aquí en Navarra. Aquí estamos, tocando estos instrumentos. Os hago acordar que una residencia es un espacio libre de experimentación y exploración. Es muy importante el no de ser limitado de nuestra parte. Ahora, cada artista puede usarlo de su manera. Cuando vino Aña la Rodada, cuando vino Paula Pin, prepararon obras para luego mostrar en festivales.
al Jordi Valldemora, ha venido aquí a preparar una pieza para presentar. Otros han tenido que hacer investigación en profundidad. Por ejemplo, el Repound the City, preparando placas, haciendo una investigación profunda que poco a poco se desplegue. Este es muy importante para nosotros. Y nada, me gustaría mucho daros las gracias para hacer este resumen, digamos, de todo lo que las aulas, las cosas que hemos hecho este año aquí. Y ahora pasa el programa. Gracias a ti, cariño. Que explicáis un poco. Mucho gusto. Sí. Bueno, empezar un poco diciendo que para nosotras lo más importante un poco era el proceso de investigación y de... ¿Podemos mover este micrófono? Bueno, el proceso de investigación y de trabajo que sea visible. Entonces, voy a empezar justamente diciendo que este formato de tertulia televisiva, un poco así, no es el que más manejamos. Porque somos más performers trabajando con el cuerpo y somos un poco torpes con este tema, bueno, con este formato, no sé si disculpas. Y que lo que hemos preparado un poco para hoy, tenemos como unas pautas de improvisación de qué vamos a hablar, pero no tenemos muy claro de qué vamos a decir. Entonces va a ser un poco así, bueno, que hemos estado un poco justo de tiempos. La primera pregunta, me imagino, porque el objetivo es presentar de qué se trata el sexoesqueletón. No acabamos de tenerlo muy claro. Y podemos a lo mejor empezar explicando un poco lo que es un exoesqueleto, para que no lo sepa, o si no todo el mundo lo sabe, pasamos a la etapa siguiente. No, ¿eh? No, podemos poner... Yo primero me voy a quitar esto y... Vale. Unas imágenes. Mientras voy hablando, el exoesqueleto es algo que se encuentra en animales, que son animales que no tienen un esqueleto interno, sino externo, como el cangrejo, algunos insectos, son blandos de adentro y tienen un esqueleto por afuera que les permite tener estructura y defenderse, ¿no? Exoesqueletos a nivel de humanos se están experimentando a nivel medical. En un rato pongo imágenes, pero no hablando, es un momento. Ya. Hay investigaciones que se hacen a nivel medical que son muy interesantes, por ejemplo, para gente que no se puede mover, que el exoesqueleto les permite movilidad. Hay investigaciones también a nivel militar que son menos interesantes y más inquietantes, a nivel, por ejemplo, del DARPA, que es como la oficina de investigación de ultratecnología del ejército americano, que están desarrollando modelos de exoesqueletos muy desarrollados y muy, muy inquietantes. La preocupación del exoesqueleto se encuentra como archivos desde el siglo XVI. Las imágenes van a pasar de manera caótica un poco en todos estos temas. Y lo del sexoesqueleto, pues ahí a presentar un poco la quimera, a lo mejor, que trabajamos temas de sexo, de género, haciendo post-porno y básicamente nuestro trabajo va de foto, texto, pero sobre todo performance. Y eso. Bueno, un poco la unión del exoesqueleto con la quimera, bueno, como sería el sexoesqueleto, también es que consideramos el sexo como una creación artística y tecnológica, ¿no? Entonces era como ver cómo crear otro tipo de sexualidad, cómo crear otro tipo de sexo y otro tipo de género que no es el esqueleto que ya tenemos como marcado, ¿no? Entonces es como suplantar este esqueleto de sexo-género por otro que puede producir. Bueno, hemos como desmenuzado los estímulos que se pueden tener supuestamente cuando uno se pone, ¿no? O sea, lo que se asocia en general a estímulos sexuales, como despegarlos de eso y ponerlos en un exoesqueleto externo, ¿no? Que eso puede, al ponértelo, como que puede producir ciertos cambios de subjetividad, ¿no? En uno. Como separar este tipo de estímulos de lo sexual. No sé si se entiende. ¿Qué más?
Eso, a cualquier momento, si hay preguntas, pararnos un poco porque vamos un poco a lo mejor aceleradas. Tenemos como eso, unas pautas de lo que vamos a hablar, pero a cualquier momento a lo mejor se nos va y nos paráis y respondemos. Bueno, de hecho la idea del cyborg como que la que veníamos trabajando en la Quimera desde siempre, pero quizás de una manera como más, bueno, no orgánica, pero no trabajábamos tanto con tecnología como ahora, ¿no? Entonces era más a nivel de trajes y esas cosas. Entonces, bueno, aquí está lo de Ocaña, que es un vídeo, una perfo que hemos hecho con otra gente, con una que está por aquí también. Es que no se ve. Ah, claro, porque es conectado. Pero es que no lo hemos conectado. Quedaba muy bien las imágenes. No decís nada. Joder, que no se entendía. Pues entonces ahora las. Claro, primero ver los exoesqueletos. Vale, exoesqueletos. Ya. Bueno, si podemos seguir con un poco de chapa mientras hacemos un rewind con las imágenes. Eso, trabajamos desde siempre un poco el tema del cyborg, pero no el cyborg rollo Terminator, que es como un superhombre aumentado de fuerzas, de capacidades y todo, sino más el cyborg de Donna Haraway, que es una mezcla entre su definición, una mezcla de ficción y de fabricación entre organismo y máquina. Es decir, para nosotros la sexualidad es una tecnología. Es una práctica artística que construye nuestras identidades y nuestras relaciones. No es una práctica natural, no es una práctica dada por sí, sino que nos construye y la construimos. Entonces, para nosotros el cyborg es el humano es cyborg de por sí, porque mezcla biología con cultura, es biocultural. Y todas las tecnologías de fábrica de nuestras identidades, que son muy de binomios, masculino, femenino, están fabricadas. Y para nosotros el cyborg, definido por Haraway, es una manera de escapar de este binomio y de crear hibridaciones como múltiples. Y bueno, nos basamos un poco en eso. Iba a poner el vídeo. Bueno, sí, para explicar un poco el trabajo, ¿no? Sí. El trabajo de perfo pues, es como el que más nos ocupa. Hacemos perfos de manera modular también, trabajamos como Quimera, trabajamos dentro de, también a veces con otros colectivos como Post-Op, también dentro de un grupo donde estamos la Quimera, donde está Clau Kinky, donde está Digitolotti, siempre tocando temas de género mezclado con tecnología. El último Summer Lab, ha habido una hibridación súper interesante entre hackers, transfeministas, artistas, performers, que nos ha dado un poco toda esta inspiración para lo del sexo esqueleto. Nos ha dado ganas de investigar más en la interacción entre cuerpo y tecnología de manera directa. Y hemos pensado, bueno, pues aquí estamos empezando con esto. Hoy tengo la boca súper seca. ¿Tenéis agua? Un poco de agua. Toma. Bueno, entonces eso, como que trabajamos mucho el tema cyborg, pero no nos habíamos metido realmente a utilizar como mecanismos, o sea, que usen otro tipo de cosas como estamos haciendo ahora, ¿no? Es como una cosa nueva un poco para nosotros. Pero bueno, eso que viene un poco del Summer Lab, ¿no? De haber conocido a gente que trabaja esos temas y que se ha interesado. Sobre todo también ha sido como cruzar una frontera un poco, ¿no? De lo que es la performance y trabajar el sexo y el post-porno, que como que está siempre. Esta cosa de trabajar el cuerpo está muy separada de lo que sería trabajar tecnologías, ¿no? Entonces, como intentar mezclar un poco la tecnología, que parece que estuviera como fuera del cuerpo, con cosas más corporales, ¿no? Y teníamos una super chuleta, que estaba aquí, de Robin, de lo que íbamos a hablar. Y se ha ido. ¿Quién se lo ha llevado? Pues eso, un poco el esto y la... Bueno, entonces, si ahora no me acuerdo. Presentación Quimera. Dale. La explicación rápida del sexo esqueleto en el nivel en cual está ahora, que es como el nivel 1.0, ¿no? Un poco. Sí.
para que se entienda, el objetivo es que había toda una estructura, una primera capa de sensores que piden reacciones del cuerpo, una segunda capa que cubra todo el cuerpo, que no es el caso todavía, que no lo haga reconocible, y una tercera capa que permita emitir sensaciones a la persona que lo lleve. En el punto en cual está ahora, pues tiene la estructura que habéis visto, tiene un sensor cardíaco, que era una de las curvas que se veían, que en función de la agitación del corazón manda esta señal, que puede ser también mandada por sonido, por otra. Tiene un distorsionador de voz, que va de muy agudo a muy grave, y también una voz robótica, para que no se identifique la voz con ningún género. Tenía un pequeño vibrador, así que hemos apañado en el último momento y que hemos olvidado poner. Es verdad, no me he puesto el vibrador, pero funciona. Que estaba situado aquí. Había un detector de aliento que era la segunda curva, que en función de del aliento es un detector de humedad. Entonces, esto es bueno, lo que hay ahora, ¿no? Podríamos mostrar lo que era el mapa inicial que habíamos hecho. Uh-huh. No sé si se ve bien aquí. ¿Se puede agrandar un poco? ¿Es mejor? Bueno, sí, ahí se ve más o menos. Vale. Bueno, este es como el proyecto que veníamos a hacer en 2 semanas. No, sería el 1.9. El 1.9 sería llegar a eso, estamos en el 1.0. 1, ya. 1.1. Entonces ahí está un poco como mezclado lo que sería la primera capa del exoesqueleto y la tercera. La primera es como una... Porque el exoesqueleto tiene... En esta fase, de hecho, hemos trabajado sobre todo sensores, que es lo que emite la persona que lleva el exoesqueleto. Pero luego hay toda una cantidad de... ¿Cómo se dice? ¿Eh? Sí, devices, ya, pero no me salen en español. Dispositivos, gracias. Son dispositivos que le producen ciertas sensaciones a la persona que lleva el exoesqueleto. Entonces, ahí estaba lo de humedad, lo de cosquilleo eléctrico, ¿qué más? El calor. El calor. La presión. Y entonces luego, además, lo que es el ritmo cardíaco y los otros sensores que leen la información que tiene esta persona se pueden traducir en ruido o en algún tipo de sensación hacia el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el del ritmo cardíaco, de la misma señal que sale, se puede sacar un ruido que la misma persona puede oír. Bueno, de hecho, la máscara tiene un casco, pero bueno, no hemos llegado, pero se podría conectar y la misma persona podría sentir un ruido que es el que hace su ritmo cardíaco, ¿no? Está medido por el dedo, ¿no? Por infrarrojos. El dedito que tenía yo aquí era el que medía el ritmo cardíaco. ¿Qué más? Bueno, el robot de voz que está. Bueno, luego decíamos de trabajar lo que es la oxigenación del cuerpo, la respiración. ¿Qué más? Bueno, la idea es que todo esto vaya a un multicontrolador, que es lo que está aquí en medio. Por aquí hay un dibujito que está muy bien. Mientras tanto, claro, el delirio un poco es como desconstruir un poco la idea que tenemos todos también de la sexualidad. Más allá de construir un sexoesqueleto, nos permite desconstruir lo que sería la sexualidad, que más allá de una excitación genital,
se trata de estimulaciones del cuerpo que son muy intensas, entonces de qué manera se pueden conseguir. Son señales de emisión hacia otra persona que le manifestamos en qué estado estamos y la otra persona que nos está estimulando. Esto en un bucle, ¿no? Y también inspirándonos un poco de herramientas del BDSM, que son herramientas que justamente se dedican a degenitalizar la sexualidad, es decir, buscar otros estímulos. Hemos cogido un poco estas pautas y las hemos aplicado a cacharreo electrónico de que podríamos generar de sensaciones fuertes al cuerpo. Bueno, que de hecho sucede, lo que pasa es que hay una cuestión como de lectura nuestra, ¿no? Que siempre se fija en lo genital, en lo sexual, pero en general todo este tipo de sensaciones suceden en el momento que uno se estimula, ¿no? Entonces le damos más importancia a unas que a otras, como concentrarse en otro tipo de sensaciones que ya el cuerpo tiene de por sí, pero que en general concentramos en un sitio, ¿no? Como expandir un poco. ¿Y en qué estábamos? En el dibujito que buscamos. Al multicontrolador. Entonces, la idea era que todos estos sensores y device que tiene el exoesqueleto se pudieran controlar desde un multicontrolador que vendría a estar aquí, donde una persona externa puede de ahí tocar estos controles y modificarlos, ¿no? Es generar calor, generar cosquillero eléctrico, generar humedad, generar todas estas sensaciones que en general se generan dentro de una relación sexual, pues de poder generarlas sin o desconstruyendo el sitio de donde se genera normalmente. Como uno de los objetivos también es trabajar sobre el tema del género, de que no importe el género en cuanto a uno de se relacione, es buscar dispositivos que no estén basados en justamente lo genital, que es lo que en general todos tenemos en la cabeza de soy tío, soy tía en función de mis genitales, me gustan tal o tal personas porque tienen tal o tales genitales, todo eso se vuelve un poco obsoleto si hay otros dispositivos que lo ponen en acción. No es que sea necesario porque ya existen todos estos dispositivos, porque ya hay mucha gente que ya tiene maneras justamente de relacionarse de otras maneras, pero es una manera de desconstruir y de ilustrarlo. No es una manera de inventar nada nuevo, es más un trabajo a nivel de desconstrucción que de construcción. Y ahí después sobre eso también todo lo que es la segunda capa, que es la intermedia entre lo que va pegado al cuerpo que le produce humedad y todo esto, y la tercera capa, que son la lectura, ahí está lo que es la membrana, ¿no? Que hay como una base ya hecha, que es esta estructura, que la idea es que, bueno, para definir un poco la estética, eso nos basamos, bueno, un poco en el SM, en la idea de bicho, porque venía de lo de exoesqueleto, y la idea de cyborg, ¿no? Que la estética es un poco una mezcla de estas tres cosas, y a lo que queremos apuntar con la construcción de esta membrana es que no distinga a las personas por el género o el sexo, ¿no? Entonces la idea es justamente anular las partes que pueden identificar más visualmente si es un tío o es una tía o es blanco o es negro. Entonces la idea es que llegue a estar cubierto todo el cuerpo, ¿no? Hay como una base, que ahora es donde están los dispositivos, pero luego es como intentar deformar o transformar un poco, mutar un poco el cuerpo, ¿no? Para que no haya esta distinción de antemano cuando te vas a relacionar con esta cosa, ¿no? Tengo una pregunta. Sí. ¿No es un tanto puritano tapar el cuerpo también? ¿No es un tanto? Puritano tapar el cuerpo para no crear distinción ni diferencia. ¿Puritano? Sí. No sé, no lo había visto así. Yo creo que en general el tapar el cuerpo puritano es como el tapar el cuerpo para que no haya relación. Sí. Entonces, si hay relación creo que deja un poco de ser puritano, porque es como... Si hay una relación sexual que se está dando, da igual que se vea el cuerpo o no. Es como, por ejemplo, escuchar una relación sexual en la oscuridad, puede ser, no sé si es puritano o... Bueno, yo no apago la luz. No sé. Más que nada que los estímulos sean otros, ¿no? No si es de esta manera o es de otra, sino realmente concentrarse en los estímulos que te produce cuando uno se pone, ¿no? No sé, yo no lo veo puritano, no sé, ¿qué opináis? Aparte, bueno, la idea es que antes de poner el sexo esqueleto, el cuerpo está desnudo. Entonces, pues hay una fase ahí que... No sé. ¿Puritano sería no follar? ¿Cómo? ¿Puritano sería no follar, no poder follar?
No, pero no oigo. ¿Decías? Aparte, tampoco esto pretende reemplazar ninguna otra otro polvo. Mm. Es un polvo más y es claro. un proyecto más de visualización y de desconstrucción de unas cosas y también de experimentación de interacciones de cacharreo, pero no es una meta ni es una ideología de hay que sí, tapar que todos los cuerpos con el resto de relaciones sexuales, ¿no? Estos. Es una más, o sea, como sumar más, ¿no? Es un juego más. De hecho, en general lo hacemos todo lo contrario. Sí. Y no sé. Bueno, vamos a una pregunta. Sí. Sí. ¿Es adaptable a diferentes tamaños de cuerpo? Sí. Sí, de hecho, lo poco que tenemos construido es total, que nos costó muchísimo por eso justamente, porque se lo puede poner una persona como yo, o alguien de 2 metros, o alguien así ancho, o sea, da igual. Por ahora, esa estructura es amoldable a cualquier tipo de cuerpo. Sí, porque son módulos, los sensores, y la base es como, por eso tiene este lado mochila, que estas mochilas de alpinismo que tienen regulaciones de todo, por todas partes, entonces eso es la idea, que sea adaptable. Bueno, de hecho, hemos hecho un... Aquí tengo este. Y pues, no sé, más adelante la idea era presentar un poco la parte más de desarrollo técnico, sería. Sí. No, que quería mostrar el vídeo este pequeño que por hemos eso hablaba hecho. Mientras tanto. Ah. Bueno, un poco lo hemos... Okay. Esto está filmado en las catacumbas de la Bolán. Uy, no se escucha. ¿Pau? Qué bueno, espera. Muy retrocedido. ¿No? No, ese eres tú. No, este no es así. A ver. Yo tengo el volumen alto, ¿eh? A ver. Bueno, pues eso, más adelante la idea era presentar un poco todo el proceso que se ha hecho aquí en Laboral durante la residencia, que David pueda explicar un poco todo el rollo ahí que hemos pegado y que ha sido complicado. Y antes queríamos proponer, mientras si alguien quería probarlo. No, si alguien no, alguien va a probarlo. ¿Habéis leído el contrato, no? Sí. Entonces necesitaríamos saber, pues, quién es. Para primero vamos a elegir entre las no conocidas. Porque pueden, que luego la podréis a lo mejor ahora. Van a tener sesiones particulares o no, pero las que no van a tener más oportunidad, si hay alguien interesado, y después, si no... ¿Os habéis leído todo ese contrato, me imagino, todas? Joder. No, creo que vas a poder. El sonido no es tan importante en esto. Sí.
estamos probando el robot de voz. Entonces, bueno, ahora no se escucha nada. Sirenita. Bueno, y luego, a ver, explicamos un poco el proceso de estos días. Hemos estado trabajando con MP19, ver, que es un... La prueba, ¿no? Entonces, primero la prueba y luego charlamos y después eso. Después hacemos todo el proceso de... Vale, ok. ¿No? En la chuleta era eso. Vale. Ok, ¿hay algún voluntario? ¿Voluntario? No hace nada, ¿eh? ¿Sí? Venga, está rellenando su contrato. Entonces, en el contrato hay una cláusula de anonimato, entonces hasta que no se nos devuelva el contrato, estaría bueno que no se firme la cara para que sepamos si es anónimo o no. Bueno, da igual. Es como para hacer las cosas bien. No hay anonimato, no se puede filmar. En público y me desnudo sola. La idea que hay un poco para después es que todas las señales no sea necesario tener el cable de USB, sino que se hace con Wi-Fi, para que sea un poco más suelto. Aprovecho para anunciaros que el sábado, este sábado en Oviedo, en La Madraña, en la calle General Elorta, a las 4 de la tarde,
habrá un taller de ciencia ficción. ¿Cómo lo llamas el taller? Pensar al transgénero desde la ciencia ficción. Pensar al transgénero desde la ciencia ficción. Toda la Helena, la Helen Torres. La Torre Suprema. Y a las que dura más o menos 3 o 4 horas. 4 horas, sí. Y vamos a leer textos y conversar, escribir. Luego claro, hasta las 8 más o menos, luego hay una cena y un grupo punk también que van a tocar. Pedro, mañana, un grupo punk. Mañana, eso es sábado. Sábado a las 4 de la tarde. Ah, perfecto. Y luego ellos, la Quimera Rosa también hará un performance. Después de la cena es para la Caja de Resistencia, que están constituyendo ahora en la Madraña, en Oviedo. Es la primera de este caso de estas naturalezas en Oviedo. Y estamos muy contentos también que podemos todos ir ahí. Hay un escena, es un templo. Y otro es el aliento. ¿Las pulgas? Las pulgas. Las pulgas.
que es el ritmo cardíaco, pero en realidad es un sensor del flujo de la sangre. Está en el dedo y lo que mide es bueno, pues una diferencia. Entonces, claro, a veces, bueno, si tienes el dedo mal puesto o lo que sea, pues falla. Pero realmente es, va midiendo el flujo de la... Bueno, tengo que mirarlo porque esto lo... Además, tuvimos un problema con la visualización. Es también lo que se vería. Es también lo que se vería ahí. Pero bueno, hay, tenemos que mejorar ahí las conexiones y demás porque se vuelve un poco loco. Pero en realidad es eso, mide el flujo de sangre por el dedo. Entonces está muy guay porque es no solo el ritmo del corazón que se va viendo más o menos, pero aparte, si yo qué sé, en un momento te aprietan o algo así, pues cambia, ¿no? Entonces también se ve reflejado en eso. Y el otro, y la otra gráfica es la de la respiración, que es una, lo que mide es la humedad del aliento. Entonces también cuanto más rápido respires y tal, pues el sensor se va a humedecer más y va a cambiar... Y va a ir subiendo la curva. Entonces, bueno, ahora eso está, antes estaba funcionando muy bien. De hecho, bien. Eso antes está porque contenía un poco la respiración y luego soltaba, entonces como que varía. Sí, varía. Es un cambio mucho más lento que el otro, que se van viendo más o menos las pulsaciones en el dedo, que ahora mismo, bueno, pues está... No sé si se nos desconectaría o algo así, porque si no, tendría una arritmia un poco preocupante. Pero no, igualmente tenemos que arreglar muchas cosas. La verdad es que ha sido una semana a nivel de desarrollo técnico. Bueno, se terminó el modulador de voz, que bueno, ya veis que es muy divertido para así también cambiarte un poco pues la voz, que es algo muy personal, ¿no? Luego, pues estuvimos sobre todo investigando un poco cuál era la mejor manera, pues, de ver un poco, pues, por ejemplo, los parámetros corporales, y decidimos, por ejemplo, este de ver el flujo de sangre en lugar de un electrocardiograma, porque, por ejemplo, el electrocardiograma requiere mucha precisión, y claro, si tienes un montón de cacharros al lado, de ruido, altavoces y no sé qué, pues se van a ver influenciados y lo va a hacer que funcione peor, y esto era como más sencillo y más fiable. Luego diseñamos un par de circuitos para la respuesta galvánica, que mide, pues, los cambios en la resistencia eléctrica de la piel, y eso funciona bastante bien, pero no dio tiempo a implementarlos. Tenemos diseños abajo, alguna placa hecha, y eso funciona muy bien porque la piel, cuando tienes un estímulo, pues segregas microgotas de sudor y tal, que cambian, pues, la cómo puede circular la corriente eléctrica a través de luz. A través de la piel, y entonces en determinados momentos de estímulos, pues de dolor, de incluso un susto, te puede hacer cambiarlos, ¿no? Y van a, también planeamos incorporarlos. Ahora hace el susto de la muerte. Ahora no. Fue bastante gracioso también todo el proceso de desarrollo, por ejemplo, del sensor cardíaco, corriendo por el laboratorio para ver cómo cambiaba y el ritmo y tal, que estaba funcionando bien. Luego, lo que comentaban, que la idea es que luego todo, pues, se transmita inalámbricamente y, para, bueno, no tener que estar, por supuesto, conectado por el cable, que esto fue como cosas de última hora, lo típico de no tenemos todo listo. Y luego, aparte, pues eso, diseñar un par de controladores, que tenemos la idea, pudimos comprar los sensores, pero tampoco dio tiempo porque ha sido como, con las fiestas por el medio y tal, ha sido como a tope. Por ejemplo, un guante que, moviendo los dedos y demás, detecte esos movimientos y puedas controlar partes. Pues habían pensado, bueno, están por ahí los esquemas de diferentes métodos para generar humedad, que también tenemos como algunos diseños, pero no dio tiempo a ponerlos. Pero bueno, es como un desarrollo que se le pueden ir añadiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, buscando eso, la interacción. Todo todo el software y el hardware, todos los circuitos y demás, estamos publicándolos en el wiki, va a ser todo hardware libre, y el software también, por supuesto. Y nada, basado en Arduino principalmente y... Básicamente es eso. ¿Se exoesqueleto ve algo? ¿Cómo? Que si ve... Sí. Bueno, cuéntale tú. ¿Ves? Sí. A ver si... Veo con estos agujerinos de aquí... Le he quitado. No, normalmente no lo veo.
No ves nada, ¿no? Es que vea mucho. Bueno, ¿ves algo, no? Sí, veo de cerca, ¿no? Y la cosita es aquí de aquí. Ya. ¿Y con qué está programado? O sea, ¿estás haciendo un programa ahí? Esta ventana, no, es un script de Python con una librería con pgame, porque es una librería tal. La cuestión es que lo estamos haciendo en Processing, todo el desarrollo de la prueba y tal para los gráficos lo hicimos en Processing, pero cuando lo quisimos poner a funcionar ahora con más sensores y demás se empezó a ralentizar muchísimo. Y estos dos gráficos los programé en media hora antes, ahora según llegué, porque además tuve una presentación a las 5 en el centro. Y por eso falla, se cuelga, pero no me daba más, no sé. Nada, es muy sencillo. ¿Qué tal? No, en serio, es coger los datos que envía eso y mostrar ahí unas líneas. El rojo es el corazón, ¿no? El rojo es el corazón y lo otro es la... Si corres, si muévete, Julita. Sí, muévete. Sí, mira, mira, mira. ¿Ves? Abre brazos. Ahí está. No. Sí. Está libre, wow. Vale. A ver, lanzo. Ah, claro, para correr. Claro, ya puedo hablar. Ya, pues. Bueno, se forma. Salgo. Estás como muy alentada. Está galopando. Está dando.